Need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, and no doubt. Give me 100. Jalisco cuenta con una gran riqueza cultural, histórica y gastronómica. En cada rincón que visitan, los turistas se sorprenden con la variada lista de actividades que ofrece cada destino y la calidad de su hotelería. Entre viaje y viaje, seguimos visitando fascinantes lugares que dan vida a este estado famoso por ser la cuna del mariachi y del tequila. Hoy te invito a que me acompañes a disfrutar el primero de dos programas dedicados a conocer un destino que, además de haber sido sede de importantes hechos históricos, cuenta con interesantes atractivos turísticos que bien vale la pena conocer. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a la Perla de los Altos de Jalisco, Tepatitlán. Mi viaje por carretera inicia muy temprano desde Guadalajara y luego de tan solo una hora de camino, llego al Gran Hotel Tepatitlán, una hermosa construcción de estilo francesado ubicado en pleno corazón de la ciudad. Mi anfitrión Antonio Gutiérrez, director de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco, me recibe con un desayuno en el que incluye platillos que se suelen preparar en los hogares de las familias de Tepa. Como parte del menú, me agasajan con las tradicionales gorditas que se elaboran solo en esta temporada del año. Así que yo celebro el estar ahí para probarlas, acompañada de un rico champurrado. Ambos preparados por Doña Trini, mamá de la gerente general del Gran Hotel. Y es que si hay algo que caracteriza a este Gran Hotel Tepatitlán, es ese servicio personalizado y la calidez con que cuentan. Bueno, estamos en la, ahora sí que la hora feliz, la hora del desayuno. Estamos muy consentidas aquí en el Gran Hotel. Oye, Toño, a ver, platícame porque yo estoy probando estos panes que están buenísimos. Y me decían que, por ejemplo, en el caso de estas gorditas, son solamente de esta temporada, ¿verdad? Platícanos un poco sobre lo que ofrecen aquí en el Gran Hotel, porque parte de la experiencia de hospedarte aquí es también, obviamente, consumir lo que tiene que ver con la región, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lulu, claro que sí. Mira, como parte de la tradición, en la mañana, la gente siempre, antes de salir a trabajar, toma su pan y su leche, ¿no? Y el pan es pues, las famosas conchas, o sea, son tradicionales o algunos otros panes que se llaman guayabitas. Lástima, ahora no las tenemos aquí. Pero también tenemos lo que son las arepas o americanas, que es un pan que se hace con masa, con harina y con lo que es el piloncillo. Son muy tradicionales. Un vaso de leche con una arepa es así envidiable, ¿no? Pero lo que me preguntabas acerca de lo que son las gorditas de horno. Las gorditas de horno son nada más de esta temporada, ya que viene la cosecha de lo que es el maíz y primeramente se hace el pozole, se hacen los tamales y demás. Pero como la mazorca, o sea, el maíz empieza a endurecer por parte del temporal que empieza a madurar, se hace duro. Entonces, lo que utilizan el maíz sería en hacer gorditas de horno, panes de horno. Y en este caso, pues son las que estamos presentando el día de hoy aquí, que son, es masa que se hace a base de maíz, maíz molido, con un poco de bicarbonato o levadura, y le ponen, le agregan piloncillo, le pueden agregar miel también, si gustan, y también algunas frutas secas como biznaga o algunas semillas como sería lo que es la nuez o puede ser también algunas pasas, son deliciosas, es parte de la cultura aquí que empiezan todas las señoras a decir quién las hizo mejor y algunas dicen, te invito, hice gorditas de horno y están en la competencia a ver cuáles son las de la señora de fulana de tal, saben más buenas o las de la vecina fueron más buenas, en las casas es parte de la comidilla, perdón, del día a día, de preguntar quién fue el que hizo las mejores gorditas de horno. Ay, no, ¿ahora qué sigue, Toño? Ya me están diciendo que el champurrado de Doña Tere, de la mamá de Doña Tere, que es Doña Trina, tiene 85 años y nos preparó también este champurrado que es tradición aquí. A ver, platícanos tú, Toño, porque este desayuno es un agasajo y es parte de la experiencia del Gran Hotel. Claro que sí. Mira, Lulu, lo que queríamos era que ustedes conocieran un poco de las tradiciones y lo que es la comida de todos los días aquí. O sea, es parte del desayuno que se estilaba las casas de aquí de los Altos de Jalisco, particularmente en Tepatitlán, donde estamos. Y es un atole, esta bebida es un atole que se prepara con masa, agua, masa, chocolate y piloncillo. Y a veces el piloncillo se está utilizando por todo. Yo creo que no existía el azúcar refinada y se daba el piloncillo. Entonces la mayoría de los platillos, como viste hace ratito, las gorditas de horno con piloncillo y el champurrado famoso con piloncillo. Esto, a falta de leche, pues esto es lo que te daba energía y para trabajar en el campo, en el día a día, ¿no?
Entonces, pues yo creo que estamos siendo muy agasajados con este, con esta bebida mágica que nos han traído ahora. Gracias, Tere. Muchas gracias, Tere, y felicítanos a tu mamá. Está buenísimo, de verdad, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Termina el desayuno y mientras tomamos el té en una agradable terraza del hotel con hermosas vistas de la ciudad, Antonio me comparte qué es la Asociación de Haciendas y de Hoteles de Jalisco. La Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco, con mucho gusto te diré que hace 17 años se formó. Se hizo una invitación por parte del gobierno de, que estaba en ese momento a cargo, y con el propósito de que las haciendas, las casonas y aquellos establecimientos o propiedades que estaban prácticamente ya en abandono y que pudieran rescatarse, pudieran ser una propuesta para el turismo en el cual pudiera conocerse lo que era la vida en una casona, lo que era una vida en una hacienda. Pero como era muy costoso, tuvo que entrar el Estado en la iniciativa privada y los propietarios para que esto se levantara. Hoy en día podemos ver de esos que iniciaron la tarea difícil, que están todavía en pie. Pertenecer a Haciendas y Casonas, pues se necesita que pasen por un control de calidad donde puedan cubrir y llenar los estándares que en cierta forma han establecido ya los de la asamblea de socios que tenemos ahí en Haciendas y Casonas, de los cuales podemos decir que son estándares de lujo. La mayoría estamos certificados con el título de Tesoros de México. Ese Tesoros de México es la máxima certificación que da la Secretaría de Turismo a nivel federal a aquellos establecimientos que cumplen con los estándares más altos en el lujo, en calidad y en servicio que puedan ser percibidos por aquellos que nos visitan. Nos sentimos muy orgullosos porque hoy en día Haciendas y Casonas contiene 31 socios, de los cuales 20 son Tesoros de México. El que tú tengas el servicio personalizado, el que tengas las amenidades de lujo y de una calidad realmente óptima, el que puedas tener una experiencia gastronómica, el que te puedan ofrecer sesiones de masaje, el que puedas hacer una cabalgata, el donde tú puedas tener un evento de lujo, si te quieres casar, te pueden ofrecer todos los servicios, que de tal forma te soluciona la vida con un gusto exquisito, así te lo digo. Y lo principal, dentro de un ambiente mexicano, que es lo que ha sido parte de la esencia, conservar las tradiciones, conservar la arquitectura, conservar la cultura, el arte y todo aquello que nos haga, y nos haga sentir orgullosos de este México, de este Jalisco que vivimos. La elegancia y el lujo del gran hotel se respiran en cada rincón, cumpliendo con el objetivo de brindar a sus huéspedes una gran experiencia. Antonio me platica cómo inicia el proyecto. Mi esposa Corina y yo, y dijimos, bueno, vamos haciendo un hotel que evoque un poco en estas zonas de los Altos de Jalisco, donde la cultura francesa se dio, donde en el Porfiriato hubo esa influencia, esa importación de la cultura francesa y que se manifestó en estos Altos de Jalisco, en las fachadas, en las casas y demás. Entonces empezamos a crear una idea donde hubiera habitaciones conceptuales, que cada una tuviera una ambientación diferente y a la vez estuvieran enmarcadas en lo que era ese estilo afrancesado. Pudimos lograr, yo creo que algo, la gente ha estado muy satisfecha, lo que son las habitaciones, las master suite que manejamos, con las amenidades que en su momento creo que quienes conocen saben de lo que estamos proporcionando, porque realmente creemos que hay gente que le gusta chequearse, que le gusta lo bueno, y que a veces no estamos hablando de lo que vale, a veces no es tanto lo que valen, sino lo que realmente podemos ofrecer, y creemos que estamos en un precio de acuerdo a los servicios que damos, que van proporcionales. Parte de que cada habitación tenga una temática, tenemos una habitación tipo francesa, se llama María Antonieta, donde tú te puedes encontrar como que estás en Versalles, ahí en una recámara que es de época, una pieza única, donde prácticamente la ambientación tratamos de cuidar hasta el último detalle para que así te sintieras. No estás en Tepa, estás en Francia o estás en una habitación tipo francesada. La que tú estás hospedada es la habitación de la Alhambra, la cual pues es un patio de la Alhambra que está dividido por una arcada con tallados con motivos moriscos, y donde yo creo que puedes ahora sí vivir las mil y una noches estando ahí, ¿no?
o las mil y una experiencias, si así lo gustas decir. Tenemos habitaciones como Rangel, yo creo que la parte mexicana tiene que también manifestarse aquí en este hotel, independientemente de su estilo. Y tenemos una habitación, como te digo, dedicada a Alejandro Rangel, que fue un arquitecto, artista de la ciudad de Comala. Algunas otras habitaciones como la Chanel, donde pues, se nota ahí muy chic, muy morado, muy con perfumes y demás detalles de lujo y sofisticados. Como también tenemos la Zen, que es estar todo en ese misticismo y paz. Nosotros se los estamos mostrando algunas de ellas aquí entre viaje y viaje, pero no hay como el estar aquí, como el sentir todo ese espíritu de servicio que tienen, esa cordialidad, esa calidez que hay de todo el personal. Termina la charla y empieza nuestro recorrido por Tepatitlán visitando el famoso Tianguis Textil. Ya llegamos al Tianguis Textil ubicado aquí en Tepa. Fíjense que hace algunos años estaba en lo que era la Central Camionera, pero ahora lo pasaron a un lugar, yo siento que mejor, el Parque Bicentenario, en donde además se llevan a cabo diferentes eventos aquí, ya saben, por fiestas del pueblo, conciertos, etcétera. Pero el caso es que este Tianguis Textil es muy visitado. Lo podemos encontrar los jueves y los domingos desde muy tempranito. Si llegas por ahí de las 7 de la mañana, ya están los puestos listos para recibirte y vas a encontrar aquí desde unas cortinas muy lindas para tu cocina, edredones, cobertores, lógicamente, bueno, también manteles en diferentes técnicas, ¿no? Los trapitos para la cocina, las servilletas, ropa incluso con diferentes bordados, incluso artesanales de diferentes partes de la República Mexicana. Bueno, hay un poco de todo, vamos a recorrerlo. Ahorita está de moda todo el tema de la Navidad porque estamos ya muy cerca de estas fechas, así es de que también es el lugar idóneo para venir a encontrar todos los artículos para decorar muy linda nuestra casa en estas próximas fiestas. Pero aquí lo interesante es que podemos disfrutar de diferentes técnicas que hay, como el deshilado, el trapeo, pues obviamente el punto de cruce, el bordado, que lo más padre de todo esto es que está hecho por mexicanas, por manos mexicanas, que de verdad es impresionante la cantidad de cosas que hacen en el poco tiempo, que de veras yo me quedo impactada de cómo se les van los ojos en eso y logran hacer unos trabajos exquisitos. No hay que regatearles, hay que pagar lo que valen porque de verdad que los precios son muy justos. Vengan aquí a este Tianguis Textil, ¿me acompañan? Vamos juntos a visitarlo entre viaje y viaje. Me da mucho gusto saludarla. Preséntese con el público, señora. ¿Cuál es su nombre? Amanda González, para servirles. Oiga, doña Amanda, me decía que tiene más de 50 años haciendo este trabajo en deshilado, ¿verdad? Sí, como 58 años tengo de hacer esto. A ver, me decía que desde los 8 años usted ya sacaba para los zapatos haciendo esto. Ya compraba zapatos, compraba géneros para hacer vestidos. Yo ya compraba muchas cosas. A los 13 años ya hacía manteles grandes, daba sed. Y ya compré mi reloj a los 12 años y así. ¿Quién le enseñó a hacer todo este trabajo tan lindo? Mi mamá y mis hermanas. Sí, pues yo soy la última de la casa. Tenía mis hermanas ya grandes. Y mi mamá. Mi mamá, sí, también toda su vida hizo. Oiga, a ver, platíquenos un poquito en qué consiste su trabajo, porque son cosas diferentes. Por ejemplo, tiene este o este que está haciendo ahorita. Platíqueme un poco, porque me impresiona, amigos, cómo se les va no solamente el tiempo, ¿verdad? Tardan días en hacer cada uno de estos trabajos, sino también los ojos. Yo digo, qué bárbara, ¿cómo cuenta cada hilito? ¿Cómo se llama esto y en qué consiste? Esto se llama deshilar, hacer esto que es el primer trabajo, ¿verdad? Le cortamos los hilitos alrededor y luego ya lo sacamos con una aguja, ¿verdad? Y esto es deshilar. Y luego sigue esto otro. Seguiría hacerle esto. Esta cosita. ¿Cómo se llama? Filigrana. Y luego ya seguiría el dibujo. Ajá. Empavonado. Esto le decimos que trapear. Ajá. Que es trapeo. Con diferente hilo. Y ya así se hacen los dibujos. Se puede hacer otro dibujo. O sea, puede ser otro dibujo. Tengo en esto otro. Ya hace desde sabanitas para bebés, para adultos, para camas matrimoniales, sábanas grandes también. Size. ¿Cuánto tarda en unas sábanas, por ejemplo, unas king size, en deshilarlas, de hacer todo este trabajo? Pues yo nada más las deshilo. Y en un día las deshilo, una así como esta, o más así como esta. Cuando tenía mis bebés, ya tenía cinco niños, y ya iba para el sexto. Y la última semana hacía una diaria. ¿Usted se lo enseña a sus hijos también? ¿Sus hijas tienen niñas?
Pues, sí. Mi hija nada más, de mujeres nada más una tengo. Y le iba a enseñar y me dijo una señora que me vendía, ¿verdad? Que yo traía con ella a vender. Nomás no la hagas que haga filigrana. Pues no, no rinde, ¿verdad? Esta cosita. Digo, que haga otra cosa, ¿verdad? Y ella le sacaba los hilos. Pero ya como desde los 17 años ya empezó a trabajar en fábrica. Y pues le rendía más. Sacaba más fácil el dinero. Y ya no quiso. Ya no quiso. Del mercado textil y comienza nuestro tour de ciudad. De camino por la Alameda, nos detenemos a conocer al árbol más famoso del destino. Seguimos recorriendo Tepatitlán y bueno, ahora estamos en la Alameda, en la calle de Hidalgo, y a mis espaldas el árbol de San Tranquilino Ubearco. Fíjense que él es un mártir de la Guerra Cristera, un sacerdote que aunque no nació aquí, aquí ofició y le tocó precisamente la cristiada. Fue asesinado, lo ahorcaron en este árbol que está aquí a mis espaldas y que se dice es el único que está seco, si observamos todos los demás aquí en la Alameda, que están muy lindos. Bueno, pues precisamente en su honor aquí se levantó esta especie como de memorabilia en donde podemos encontrar flores, está pues digamos que grabado sobre la parte de abajo del árbol lo que ocurrió junto con otros mártires de la cristiada. San Tranquilino fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000 y bueno, desde hace más aproximadamente 15 años se le está construyendo su santuario. Ustedes se podrán dar cuenta que todavía le falta bastante, a lo mejor unos 5 o 10 años más para terminarlo, pero el motivo es que se está construyendo con el aporte económico de los fieles a San Tranquilino y sobre todo de muchos hermanos migrantes que bueno, tienen mucha fe en él y que están enviando dinero constantemente para poder terminar este santuario. Ahora les presento a quien será mi guía en este recorrido peatonal que estamos realizando por Tepatitlán. Nos encontramos en el Museo Municipal y doy la bienvenida entre viaje y viaje a Ricardo Hernández. Mucho gusto en saludarte, Ricardo. Gracias por recibirnos aquí entre viaje y viaje. Platícame, ahora que estamos en el Museo Municipal, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, es Museo Municipal de la ciudad de Tepatitlán. Tenemos todo el contexto histórico de la ciudad y algunos de sus alrededores. Dos cartas que son muy famosas, una es la famosa carta de Tepa y un pañuelito de lino, es una carta de amor bordada con cabello. ¿Quién hizo eso? Pues una muchacha para su novio, pero ahorita que empecemos con la descripción para contarles ese aspecto de la historia. En esta sala en la que estamos, ¿qué encontramos y qué tipo de exposiciones? Encontramos piezas del siglo XVIII, XIX, XX, y una remembranza a cómo ha crecido la tecnología desde el cinematógrafo que tenemos aquí y algunos otros aparatos. Uh-huh. Tenemos también la descripción de la cómo se inició el servicio Tepa Guadalajara en 1920 y ahorita que vayamos en el recorrido pues vamos a hacer más énfasis. Pues llévanos primero a ver la carta, esa carta de amor, ¿no? Imagínense nada más, con puros cabellitos, ¿no? Pues ese es amor del bueno, Ricardo. Me decías que no tiene ningún costo entrar a este museo, ¿verdad? Es completamente gratuito. Todas las personas que nos quieran visitar, con toda confianza, pueden venir aquí y serán atendidos como se merecen. Durante mi visita al museo, me fascina observando aparatos antiguos como una grafonola y una máquina de coser, así como una carta a Tepatitlán, una pequeña colección de numismática y la famosa carta escrita con cabellos de una mujer. Esta es otra de las salas permanentes aquí en el Museo Municipal dedicada a Martín Ramírez. Platícanos un poco sobre su historia. ¿Quién fue y por qué es tan importante para Tepatitlán? Bueno, es un personaje de Tepa que dentro del movimiento cristero se fue huyendo a Estados Unidos y allá permaneció recluido en el hospital de Witt hasta su fallecimiento. En todo ese periodo, él creó este tipo de arte muy particular y el psiquiatra que lo estaba tratando le guardó toda su colección. Entonces cuando las mostró a la gente, la crítica de arte
pues les tomó mucho, mucho valor. Y de hecho las obras originales se venden muy caras, 200, 300 mil dólares. Es muy importante para nosotros que la gente conozca a este personaje, oriundo de aquí, de Tepa. Que como sucede en muchos casos, cuando no estaban en sus cabales era cuando hacían las obras más espectaculares, ¿no? Sucede con muchos artistas, incluso también personas dedicadas a otras profesiones que se vuelven más brillantes cuando afloran problemas psicológicos, ¿no? La creatividad, o sea, la creatividad. Pues vamos a seguir recorriendo Tepatitlán, los invitamos a que vengan a este museo municipal. ¿Qué días abre sus puertas y en qué horarios? El museo abre de 9 de la mañana a 7 de la noche, del día martes al domingo. Okay, pues ya saben, es gratis, así es de que pues hay que aprovechar también esas oportunidades que hay de llevarnos un poquito la cultura de cada lugar que visitamos. Ahora estamos visitando juntos entre viaje y viaje al Señor de la Misericordia aquí de Tepatitlán y me dicen, Ricardo, que es el mero mero, ¿verdad? Las fiestas dedicadas a él, este hermoso santuario. Platícame un poquito sobre su construcción, porque bueno, también yo pienso que en el turismo es importante disfrutar de la arquitectura de los lugares que uno visita. Sí, claro que sí. Bueno, el estilo es ecléctico barroco. Fue una construcción que se llevó en el tiempo de construcción de 1850. De esa fecha en adelante pues se instalaron las fiestas Tepabril, que son del 15 al 30 de abril de cada año. Entonces es el desfile con los carros alegóricos y es una fiesta religiosa muy importante. Nos visita gente nacional y del extranjero. Llegamos ahora a la presidencia municipal y me dicen, Ricardo, que aquí vale la pena darse una vueltita porque vamos a encontrar un mural a través del cual nos van a mostrar la historia de Tepatitlán. Sí, bueno, en el segundo piso tenemos un mural que se llama 5 siglos de historia. Tenemos toda la descripción desde lo prehispánico, el movimiento cristero, Anacleto González Flores, uno de los ideólogos del movimiento cristero, y el semblante de la mujer alteña que viene plasmado también ahí en el mural. Y que tienes mucha razón en decir que, bueno, pues tienen fama de bellas, ¿no? Son mujeres muy, muy bellas, ganadoras de muchos certámenes de belleza. Y también aquí al ingreso hay otro mural que podemos observarlo, ¿verdad? Sí, realizado por el maestro Guadalupe Ríos. Hace la descripción de la conmemorativo del centenario y bicentenario. Es muy representativo. El mercado municipal, la plaza principal, la comida típica de la región, su artesanía y la tradicional serenata de los jueves y domingos por la noche son otras actividades que no podemos perdernos aquí en Tepatitlán. Pero eso se los mostraré en el segundo programa dedicado a este destino que forma parte del hermoso estado de Jalisco y que, créanme, tiene mucho por ofrecer a sus visitantes. Llegado al final de una emisión más de Entre Viaje y Viaje, pero espero que hayan disfrutado tanto como yo con este recorrido por Tepatitlán, la perla de los Altos de Jalisco. Yo soy Lourdes del Muro, les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para juntos seguir haciendo lo que más nos gusta, viajar. Turning down the lights. Need you 100. Need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do it.